¿Cómo les va? Un gusto. Hola, saludarlos. Katy. Bueno, exactamente, ustedes lo anticipaban. Para contextualizar, geográficamente, lo decía Julián, cerca de las inmediaciones del Procrear, en calle Moldes y Tiburcio Venegas, es donde los vecinos están preocupados, alarmados por una situación que denuncian, obviamente, como grave, que tiene que ver con el fallecimiento ya de al menos dos perros en circunstancias muy similares y que investigan si se trata de envenenamiento. Estamos nosotros con Liliana, quien es la dueña de la primera mascota que falleció hace unos días, nada más. Liliana, tu perro Tommy, bueno, falleció después de unas horas en las que notaste que él estaba bien y de pronto desmejoró su situación. Sí, estaba perfecto, salimos con él con la correa, como siempre, a dar una vuelta, a pasear. Llegó, se acostó bien y a los 40 minutos, media hora, vomitó, luego comenzó a defecar con sangre. Llamé inmediatamente que viniera una doctora a domicilio, lo estuvo atendiendo, pero... hubo que internarlo de urgencia, bueno, y falleció en la madrugada. La verdad que debe haber ingerido algo, no sabemos, pero no nos dimos cuenta en qué momento. Liliana, vos me comentabas eso, suelen mirarlo cuando salía, lo tenían en vista, no se dieron cuenta nunca que hubiese comido algo, digamos, raro. ¿Qué te hace dudar a vos de decir esto puede ser un envenenamiento o quizás se intoxicó con algo y te hace llamar, digamos, la alerta o la preocupación de que puede estar sucediendo esto en esta zona? Mira, sobre todo el hecho de que él comía nada más que su alimento, que estaba muy bien. Y no, de no haber comido algo intoxicado, yo calculo que tiene que haber sido alguna cosa con vidrio o algo así, pero en ningún momento nosotros nos dimos cuenta porque lo tenemos con correa. Nunca lo dejamos suelto, por eso es la preocupación que tenemos por los demás mascotas que andan por el parque, por eso justamente, porque hay gente que los deja suelto. El mío no estaba suelto y realmente nos pasó esta desgracia, que falleció, y muy, muy, muy triste realmente. Sí, Julián, te escucho. No sé, ¿qué sabe de los otros perros, de los que permanecen internados, que no sé si tenemos el número, del otro que falleció? Porque algunos daban casi como un dato certero, o que ellos tenían por seguro el hecho de la comida con vidrio o con algo cortante. ¿Sabe algo de eso ella, de los otros animales fuera de su mascota? Sí, ahora se lo vamos a consultar también a la veterinaria que nos acompaña, que es justamente quien atendió a Tommy. Pero me consultan desde el estudio si vos supiste algún otro caso de algún vecino que le hubiese pasado lo mismo que a Tommy, teniendo en cuenta que hay el dato, no certero, pero sí que circula con bastante fuerza, de que habrían por ahí alimentos con clavos, con vidrios. No, de vecinos no, pero es muy difícil conseguir información fidedigna, puesto que no tenemos mucha comunicación. Pero yo, por lo que le pasó a Tommy, yo calculo que tiene que haber otros casos, nada más que a partir a lo mejor ahora de esta difusión, pueden aparecer personas que den el dato de que, ojalá que no, de que a sus mascotas les pasó lo mismo. Vamos ahora a hablar con María Laura Sánchez, quien es la veterinaria que justamente, les decía recién, atendió este primer caso, para que María Laura nos diga que este rumor que crece cada vez que toma más fuerza, de por qué está sucediendo esto y qué otro caso hay, porque lo que nos decía recién María Laura, que serían al menos dos los perritos fallecidos hasta el momento. Bien, sí. Yo trabajo en una veterinaria aledaña al Procrear. El día lunes también me llega un paciente con la misma sintomatología. Sí, también me comuniqué con las veterinarias cerca, porque bueno, es una problemática por ahí que mientras más difusión haya, mejor y nos podemos ocupar en la prevención. Sí me informaron de una veterinaria cerca que han habido sí otros casos, sí que terminaron en guardia, por eso ellos no lo habían atendido, pero bueno, sí crece por ahí esto de ocuparnos a tiempo antes que tengamos que preocuparnos, digamos, de una mascota fallecida. Claro, sin el desenlace fatal. Exacto, Coti. Sin que tengamos que lamentar la pérdida de nuestras mascotas. Sí, Gise, te escucho. No, que está bueno, a ver, primero, lo que decía recién la señora anterior, la dueña de este perrito de Tommy que falleció, y también este móvil que por allí pueda estar alertando quizás a los vecinos, que quizás otro tenga. Viste que en los complejos suelen haber los grupos de WhatsApp, claro, ¿no? Sí. Viste, en los grupos de WhatsApp donde se pasan toda la información de lo que va pasando y demás, que bueno, totalmente, que también se compartan para estar alerta. Y ya que tenemos a la veterinaria allí
también para indicarnos ante qué signos un propietario, ¿no? Alguien, el dueño de algún animalito, tiene que estar alerta para, viste, inmediatamente salir corriendo, porque vos mencionabas que habían otros perritos internados. Sí. Claro, hay varios mascotas internadas, lo que decía recién María Laura, que quizás no tuvieron el desenlace fatal de llegar a morir, como en el caso de Tommy, que fue muy rápido, es lo que siempre menciona Lili, eso es lo que le llama la atención, que fue muy rápido, claro. Y es lo que hablaban recién fuera de cámara entre ellas de por qué se dio esta situación. Sí. Pero justamente eso íbamos a hablar ahora con María Laura, lo de los síntomas o qué tener en cuenta, porque estamos justamente adelante de una placita en la que ellas mencionan que todo el tiempo hay perritos dando vueltas. Claro. Y sobre todo, y este dato te lo quiero consultar, María Laura, como ejemplo también de decir que no anden los perros solos, que no anden los perros sueltos. De estudio me preguntan cuáles son los síntomas a los que les tenemos que estar nosotros alerta ante un caso por ahí de intoxicación o de envenenamiento. Bien, todo depende de qué tóxico, ¿sí? Sí, sobre todo hay signos que por ahí podemos nosotros en la casa prestarle atención. Los animales suelen estar con mucha taquicardia, respirando agitados, pueden haber signos digestivos, ¿sí? Pueden haber, como en caso del Tommy, hemorragias digestivas. Bueno, son varios los síntomas, de eso también depende de qué drogas o qué tóxicos se utilizaron, ¿sí? Pero sobre todo eso, signos de dilatación pupilar, salivación, están agitados, las mucosas que son las encías y la lengua suelen también tener ser dato, entonces hay que mirarlas, normalmente tienen una coloración rosada, pero frente a tóxicos, frente a cualquier intoxicación pueden cambiar de color. Bien, bien. Estar azuladas, entonces bueno, es importante que lo... La última, muy breve, que quiero hacerle, que decíamos recién que no dejen los perritos sueltos, ¿qué cosas los dueños tienen que tener en cuenta cuando anden por un parque o por el césped, por ahí qué tipo de alimentos? Y por último, consultarte, ¿vos qué crees que ha sido en este caso de envenenamiento por ahí, el tóxico que han utilizado? Bien. Es importante, bueno, esto que comentás, de que estemos pendientes de nuestras mascotas a la hora de pasearlos, siempre que lleven pretal o correa, que podamos vigilar, porque por ahí estos cebos o estos tóxicos se sembran en alimentos, en cosas que son atractivas para ellos. Entonces, bueno, estar vigilando, vemos muchos perritos sueltos, no sobre todo el tema de la intoxicación, pero hay veces que accidentes, mordidas, entonces, bueno, prevención, tenerlo siempre con correa, collar, tener esa precaución. Y bueno, el tema de mencionar esto que además de todos estos síntomas que referimos, la atención inmediata es importante, ¿sí? No esperar a que nuestra mascota se descompense, porque hay veces que son cruciales las primeras horas de intoxicación para actuar. Entonces, bueno, es importante eso también. Gracias, me agrada, Laura. Bueno, ahí ya tienen las herramientas, los datos, y como decimos, es importante entonces que los vecinos de la zona, por allí, si tienen algún dato, si tienen una cámara de seguridad, también lo que decíamos más temprano y hablábamos acá con las entrevistas, que quizás pueden detectar en las cámaras de seguridad, claro, algún daño.